Sí, los valores más o menos que tú decías, acá se gana más de lo que estamos ofreciendo, que hay una crisis mundial, ¿no? Y especialmente en el fútbol ecuatoriano. Sí, en el fútbol ecuatoriano hay equipos que te están ofreciendo de 1.500, máximo $2.000, que tú sabes que un jugador profesional con una trayectoria grande, pues gracias a Dios yo lo he tenido con humildad y con esfuerzo, no merece ganar eso, ¿entiendes? Y propuestas así yo no aceptaba. Gracias a Dios, acá tengo un sueldo que va arriba de los 6.000 con la bendición de Dios, trabajando, y me entiendes, eso es bueno. Aparte, cuando juego barrial todavía saco mucho más, que te da la tranquilidad de poder estar bien y poder tener a tu familia bien. Cop, y en Liga Puerto Viejo, tu último club que tuvo muchos problemas económicos, ¿te pagaron, te cumplieron el año pasado? No, la verdad, fue una institución que quise mucho en lo futbolístico, pero en lo económico muy mal, porque a mí me quedaron debiendo mucho tiempo, me quedaron debiendo muchos meses. Me pagaron una parte solo de un premio que fue el ascenso, y de ahí los meses que fueron de pandemia, los meses que se jugó ya cuando se reanudó el torneo, no pagaron. Perdí muchas cosas de mi hogar por parte del arriendo, y nada, pues, pero igual, las cosas que se pierden, Dios la vuelve a construir, y nada, pues estamos trabajando para aquello. Y nada, yo agradecido con Puerto Viejo, con la ciudad más que todo, pero con la dirigencia no. Eso sí. Y Cop, usted que ha estado en Liga de Quito, Guayaquil City, Aucas, Liga de Loja, Cobreloa en Chile, en tantos lados. Acá cuéntale a la gente dónde estamos, Quinta Avenida, Nueva York, a 34 Street, y por acá les toca trabajar, ¿no? ¿Cómo, sí, es, su, sí. ¿Cómo es su día a día? No, mi día a día, la verdad, me levanto 5:30 de la mañana, cepillo, me acicalo, me pongo bonito, camino hasta la parada escénica, cojo el tren M y nada, pues me dejo aquí en la 42, Bryant Park, y camino hasta el building acá en la Quinta Avenida, que es donde estamos ahora. Y nada, pues a ver, así entro a las 7 de la mañana, así compro aquí en la esquina un cafecito.